contar la historia de los temas. Tenemos en línea al padre Paco Oliveira, es un placer, un hombre de tremenda lucha. Buen día, padre, ¿cómo anda? Bien, bien, acá andamos, hoy un día muy especial, ¿no? Los 50 años del asesinato, del martirio del padre Carlos Mujica. Sí, nosotros empezamos por ahí, además del himno, y lo juntamos y logramos hacer alguna cosa más o menos bonita en la introducción. Ustedes, particularmente ustedes, digo, pero forma parte de la continuidad histórica, si se quiere, dogmática o ideológica o programática de lo que se inició en su momento en tiempos del padre Mujica en América Latina. 5 décadas después, ¿cómo está esa lucha? ¿Cómo la vive, cómo la siente el padre Paco? Bueno, sí, somos continuadores porque el grupo de curas de Nación por los Pobres somos continuadores del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. De hecho, todavía algunos curas eran del movimiento de sacerdotes. No quedan muchos por una cuestión de edad, pero por ejemplo el padre Domingo Bresi. Bueno, ¿cómo lo vemos? Hoy, por una parte, hay una cierta primavera eclesial con Francisco. Sí veo que no llega a nuestras bases. Falta mucho para que tengamos un clero comprometido en la opción por los pobres. Y bueno, y que también nos faltan obispos profetas, ¿no? Obispos que sean realmente profetas de nuestro pueblo, aunque hoy tenemos obispos mucho más cercanos. También creo que hay una renovación que ojalá despacito se vaya haciendo más patente en nuestra iglesia. Pero bueno, con lo cual el tercer mundo en los años 60, 70 era una época, ¿no?, donde, como una vez me dijo Emma, que era la que esperaba Carlos porque le iban a festejar su cumpleaños en la villa y nunca llegó Carlos porque lo asesinaron. Decía, nosotros militábamos las 24 horas porque los pobres iban a dejar de sufrir. Bueno, hoy vive en una sociedad muy individualista, muy del tal vez de quien pueda. En estos momentos con tanto discurso de odio hacia los pobres, bueno, es una época distinta. Igualmente hay que ponerle las pilas, como lo hizo Carlos. Padre, ¿cómo se está atravesando eso? Nosotros sabemos claramente, digamos, de la tarea que hace usted, la sabe el pueblo argentino, como tantos otros padres en distintos asentamientos, barrios y zonas muy, muy paupérrimas de la Argentina. ¿Cómo están tratando de sobrellevar frente a un ministerio de, le pusieron capital humano, que debiera ser el brazo del Estado ayudando? ¿Cómo están haciendo para resolver esta situación? No, la verdad que no hay absolutamente nada de Estado, lo cual hace muy imposible poder hacer determinadas cosas. La solidaridad es muy importante, pero nunca va a sustituir al Estado. El capital humano, dijiste bien, es decir, que hasta los seres humanos somos algo que se compra y que se vende. Es vergonzante. Yo estoy esperando la mano invisible del mercado, a ver si nos da una mano, porque se viene el invierno. Hay un montón de programas que habían, que están totalmente desfinanciados, cerrados, y la situación de deterioro social, de crisis social que estamos viendo es algo impresionante. Sin tratar de meternos en problemas con la superioridad eclesiástica argentina, me veo obligado a preguntarle si Cáritas está alerta como para hacer algo diferente a lo que hace todos los años frente a tamaña catástrofe que se anuncia y que se vive. Mirá, la verdad que Cáritas está teniendo una, yo creo que una relación, una
una actitud positiva, importante. Ha habido varios comunicados diciendo que no se puede cerrar las cuentas con la gente afuera. Yo creo que se está peleando las cosas. Y la verdad que en ese sentido puedo decir que bastante bastante bien o bastante satisfecho estoy. De todas maneras, este gobierno con quien se está juntando es con la derecha evangélica, la extrema derecha evangélica, que es la fiera, y por medio de ellos es que quieren manejar la acción social, porque lo que quieren es que, bueno, sí, repartir alimentos, eso no les molesta, lo que les molesta es que los pobres se organicen. Y ahí ya es otro problema. Decía Freire, dice, los poderosos no tienen, no es que no quieren que los pobres coman, lo que no quieren es que los pobres se organicen. Y digo, está bien, en realidad se van a organizar. Usted sabe que yo me acordaba cuando venía acá, digo, siempre es difícil conversar con un clérigo porque son cerebros formateados y formados de otra manera, incluso en el compromiso. Cuando hacen las cosas, las hacen en serio, y cuando las dicen en serio, y digamos que tenemos un problema con la palabra y la seriedad. Hace 4 años yo lo llamé cuando estábamos saliendo de la pandemia, en este mismo programa, y le pregunté algo que se lo tengo que repetir 4 años después, y después de esto lo dejo para que nos haga una reflexión, después de esta respuesta. ¿Cómo está la fe? A ver. ¿Cómo está la fe de nuestro pueblo? Le pregunté hace 4 años, y me dio una respuesta fantástica. Se la voy a recordar, porque yo la utilicé desde hace 4 años con amigos y muchos lugares. Me dijo, los pobres no están enojados con Dios. Sí. Y la verdad que sigue siendo igual, no se enojan, con Dios, se enojan con la realidad. Hoy todavía incluso algunos que derrotaron a Milei creyendo los cánticos de sirena están muy muy angustiados, pero saben que Dios no es el culpable de esto. Sí hay que tener mucho cuidado con estos pastores truchos que lo único que te hablan es que Dios te bendiga, pero después no hacen nada por transformar la realidad, porque también la religión se puede convertir, como bien decía Marx, en el opio del pueblo, y hay que tener mucho cuidado con esos sectores que convierten la fe, ya sea cristiana, judía, musulmana, la que sea, en el opio del pueblo. ¿Cómo sigue su día, Paco? Y con esto lo despedimos. ¿Cuánto? Termino de hablar con vos y ya tengo que ir ya me están esperando en la escuela secundaria de nuestro barrio, del barrio de Libertad de Merlo, que lleva el nombre del padre Carlos Mujica. Estamos iniciando un mural y toda una serie de actividades para hacer memoriales. Así que me viene muy bien poder mandarles un abrazo y invitarles a que esta tarde, 6 de la tarde, en la Plaza Salaberry, que es donde termina muriendo Carlos, porque ahí estaba el ¿cómo se llama? El hospitalito. Bueno, nos podamos encontrar a hacer un acto, después marcha de antorcha hasta la parroquia San Francisco Solano, que está en Villaluro, el ADA 4775, donde vamos a celebrar la misa a las 8 de la noche, y como siempre al terminar cantaremos una canción que sabemos todos y todas, los del campo nacional y popular, y que es una canción que yo digo muy de iglesia, porque dice, para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Carlito era peronista y nosotros también. Le mandamos un cariño, padre. Gracias por su tiempo. Cuídense mucho. Gracias. Por favor,